Este confinamiento obligado tiene una serie de consecuencias importantes para la familia. Los roles se están modificando, las crisis tradicionales de la familia se están incrementando. Nosotros queremos dar alguna serie de consejos para que ustedes puedan ser ayudados durante esta crisis. El confinamiento por esta epidemia del COVID-19, desafortunadamente, ha traído una serie de consecuencias difíciles para la familia. Algunas familias tienen, por fortuna, mecanismos defensivos que les están permitiendo superar esta crisis, pero muchas otras, desafortunadamente, se han roto esos mecanismos defensivos y están presentando una serie de síntomas como ansiedad, como hartazgo, como depresión. Para superar esta crisis te quiero dar tres consejos. El primero, evitar discusiones inútiles. Intentar acomodar lugar, no tener conflicto. En realidad esta pandemia ofrece una oportunidad para que la familia reconsidere su situación de relaciones interpersonales y pueda efectivamente salir avante cuando esto termine. No sabemos cuándo, pero cuando termine. El segundo, intentar hacer un programa que tenga que ver con los roles que desempeñan en la familia. La mujer está siendo afectada con mayor medida porque tiene que desempeñar tres roles, no nada más de las actividades domésticas, sino también ahora supervisar a los niños en la escuela y además de alguna actividad profesional. Y el tercero, posponer decisiones importantes que impliquen una situación que tenga consecuencias graves. Planteamientos de separación o de divorcio que no son ahorita propios de la situación que se está viviendo. La psicoterapia familiar ofrece la posibilidad de utilizar los recursos propios de la familia para ayudarlos a superar esta crisis. Si tú consideras que requieres una ayuda como grupo familiar, el Centro Médico ABC te ofrece la posibilidad de dar tanto ayuda individual como para los niños, como también para la familia, con todas las condiciones de seguridad que se requieren en estos momentos.